Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, lo más importante de este jueves 3 de octubre del año 2019. Vamos a desarrollar lo que hemos visto ya en los titulares. Empezamos de inmediato y es que un automóvil con el reporte de robo cayó a un río. Luego quienes viajaban del mismo huyeran de la policía. Será una nota que tendremos más adelante. Póngale atención a este tema. Mientras tanto, pues entramos al tema también del asesinato de mujeres. Ahora se trata de una jovencita de 15 años quien fue ultimada a tiros en Canalitos de la zona 24. María José Rodríguez fue electa este año como reina de belleza de Canalitos y en agosto pasado aún llenó las principales calles y avenidas de felicidad al participar en un jaripeo. Sin embargo, las balas apagaron su luz. Este miércoles, Majo, como algunas personas la llamaban, fue asesinada a tiros en la manzana 5 del cantón Los Encuentros Canalitos, zona 24. Cerca del cuerpo sin vida de la reina de belleza se encontraban varios casquillos de bala. El hermano mayor de María José se dedica a prestar servicios funerarios. Fuera de cámaras, indicó que jamás imaginó que tendría en sus manos la tarea de cubrir el funeral de quien él cariñosamente llamaba su niña. La última sonrisa de Majo quedó plasmada en una fotografía captada una noche antes de ser asesinada, en la cual aparece junto a su hermano, quien la atesorará por siempre. Sumado a esta ola de asesinatos, otras dos mujeres fueron violentadas en el interior del país, perdiendo la vida. Como todas las mañanas, doña Isabel King Lush, de 56 años de edad, se encontraba en la cocina de su humilde vivienda y se disponía a cocinar sus alimentos e iniciar sus actividades diarias. Pero alrededor de las 5 de la mañana fue interrumpida por varios desconocidos que ingresaron repentinamente a su cocina y le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Luego huyeron del lugar. Vecinos de la víctima al escuchar los disparos llamaron a las fuerzas de seguridad, pero cuando llegó la policía encontraron a la mujer tirada en el suelo. Había fallecido. El cuerpo tenía varios impactos de bala en el cráneo. Los pobladores repudian el asesinato, ya que doña Isabel era una reconocida y querida comadrona en la comunidad. El hecho de violencia ocurrió en el barrio San Miguel del municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Al otro extremo del país también fue asesinada otra mujer. La fémina viajaba a bordo de su motocicleta y retornaba de Culapa a su vivienda, ubicada en la colonia Las Monjas de Santa Rosa, cuando fue atacada por desconocidos. Personas que observaron lo ocurrido dieron aviso a los bomberos voluntarios, pero cuando llegaron los paramédicos, la mujer había fallecido. Minutos después fue identificada como Astrid Melgar Mayen, de 29 años de edad. La víctima mortal fue reconocida por su progenitora, Marta Mayen, quien llegó al lugar tras enterarse del ataque y luego de que su hija no se comunicara con ella. La madre de la víctima labora en el departamento de IUSI en la municipalidad de Santa Rosa. Y todavía hay otra nota más en torno a la violencia contra la mujer. Una fémina de 60 años de edad fue asesinada frente a sus nietos en la sección C de la colonia El Milagro de la zona 6 de Misco. La mujer estaba por subir a su automóvil cuando dos sicarios gritaron su nombre y aunque intentó escapar, su intención fue inútil porque los sujetos dispararon en su contra. Investigaciones preliminares señalan que el crimen pudo surgir de conflictos entre vendedores de droga al menudeo. Verá usted a continuación cómo de nuevo un bus extraurbano de los transportes Esmeralda vuelve a protagonizar otro accidente. Esta vez el percance se produjo en una de las garitas de peaje de la autopista Parín-Escuintla, en donde quedó grabado el momento en que la camioneta descontrolada choca centímetros de donde se realiza el cobro del paso. 5 personas resultaron heridas y algunos testigos refirieron que el conductor manejaba a alta velocidad, provocando que el sistema de frenos del bus se calentara y dejara de funcionar. En más noticias, los acuerdos de cooperación
suscritos entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica permitirán ampliar más las capacidades de asilo, mejorar la seguridad y prosperidad de la región. Este jueves, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, por medio de su cuenta de Twitter, difundió un documento en el que describe cada uno de los convenios firmados con Guatemala, Honduras y El Salvador, indicando que han alcanzado niveles históricos de migración irregular y contrabando humano. Él también hace ver que más del 72% de los migrantes detenidos en la frontera con México en agosto pasado eran originarios de los países citados, agregando: muchos de estos migrantes provienen de poblaciones vulnerables, son explotados por organizaciones criminales transnacionales y empujados hacia el muy largo y peligroso viaje. En ese marco, se tomó la decisión de trabajar en conjunto para ayudar a identificar y confrontar estos problemas y proporcionar protección a estas poblaciones tan cerca de casa como sea posible, expresó. Los convenios que ya se firmaron con Guatemala y Honduras son los de asilo migratorio, reforzamiento de seguridad en las fronteras, intercambio de información biométrica y el programa de trabajadores agrícolas temporales. Con El Salvador solo se ha firmado por el momento el primero de estos. Concluye haciendo énfasis en que estos acuerdos fortalecen la cooperación bilateral entre Estados Unidos y sus países socios. Hoy mismo el presidente electo Alejandro Yamatei Faya dio a conocer algunos puntos que abordaron con el embajador de los Estados Unidos, Luis Arriaga. La lucha contra la corrupción, contra el tráfico de drogas y el fortalecimiento al sector justicia son algunos de los temas que el presidente electo Alejandro Yamatei abordó durante una visita de cortesía que recibió del embajador de Estados Unidos, Luis Arriaga. El entrevistado añadió que también conversaron sobre los resultados de las visitas que ha realizado al país norteamericano. Hablamos sobre el tema del Programa Nacional de Combate contra la Corrupción y de qué manera vemos nosotros que nos pueden ayudar las agencias de gobierno de los Estados Unidos. Y por último, hablamos sobre la importancia de no solo el tema de fortalecer el sistema de justicia en general, sino de poder estrechar los lazos de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala en el tema del combate a la corrupción, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la trata de personas y el coyotaje de las personas en el país. Por otra parte, el mandatario electo dio a conocer que 8 aerolíneas están interesadas en venir a Guatemala, por lo que es importante revisar la doble tributación. Pero más que eso, pedirle al Congreso de la República que revise la doble tributación, porque si no, a lo contrario, hay 8 líneas aéreas interesadas en venir a Guatemala, incluyendo algunas de Asia que quieren venir y agarrar a Guatemala como su central en las Américas, pero resulta que nuestras leyes no permiten que la doble tributación quede prohibida, y entonces se desincentiva el venir a Guatemala. El funcionario, en vísperas a su visita al Parlamento Centroamericano, reiteró que este debe reformar su funcionamiento, de lo contrario, Guatemala denunciará el tratado. Noche de lluvia en la ciudad de Guatemala. Hacemos una pausa comercial. Volveremos de inmediato con más noticias. Hoy en la Torre de Tribunales, una testigo del Ministerio Público reconoció a una mujer a la que señaló como responsable del robo de su nieto cuando salió de un hospital público con su hija. En el Tribunal Sexto de lo Penal se continúa discutiendo si Rosalinda Rivera, Pablo Díaz, César Juárez y Ervin Lima participaron en adopciones ilegales de menores obteniendo beneficios económicos de hasta $20,000. En 2008 fue capturada Rosalinda Arleni Rivera Estrada, hermana del exdiputado al Congreso de la República, Gudy Rivera. La acusada fue reconocida por una testigo de la Fiscalía en el juicio. No, yo me trasladé de Colonia Landívar, todavía estaba embarazada. Cuando ella me hizo una amenaza fuerte, ya cuando ella me dijo, yo estoy hablando en serio, si no me das el bebé en las buenas, en las malas, y voy a matar a tus hermanitos. Entonces ahí fue cuando yo decidí salir de ahí en esa colonia donde a la par de ella me fui en la Colonia Landívar.
Otra testigo declaró que, acompañando a su hija al hospital para que naciera su bebé, cuando salieron del hospital, la procesada Rivera Estrada bajó de un auto y, bajo amenazas de muerte, les arrebató a su nieto. La testigo fue auxiliada por una traductora durante su declaración ante los jueces del Tribunal de Sentencia. Que la señora Rosalinda Rivera bajó de ese carro, que ahí fue donde ella se dio cuenta que ella era la que había bajado de ese carro y que, como ella no entiende el español, no sabía de qué estaban hablando o tratando con la hija. Durante ese tiempo que ellos estaban conversando, mi hija se acercó a mí y me dijo: mira, mamá, entrega al niño, porque si no van a matar a mis hermanitos. La señora dice que nosotros no valemos nada y que... Según la investigación del Ministerio Público, Rosalinda Rivera, junto al abogado Pablo Díaz Pinto, el médico César Juárez y el ex trabajador de la Municipalidad de San Antonio La Paz, El Progreso, Erwin Lima, participaron en varias adopciones anómalas, obteniendo un beneficio económico de hasta $20,000. Las autoridades del Ministerio Público explicaron la política de derechos humanos para la persecución penal. La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, indicó que esta política tiene como objetivo principal reforzar el Estado de Derecho en el país. El Ministerio Público debe contar con estrategias, herramientas, instrumentos y políticas orientadas al efectivo cumplimiento de su función. La política de derechos humanos para la persecución penal del Ministerio Público tiene como objetivo general afianzar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, garantizando los derechos de las víctimas y reforzando la investigación y persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La política tiene como base varios principios para la ejecución de la persecución penal de delitos de grave violación a los derechos humanos. El principal, bueno, dentro de los primeros, respeto a la ley en el marco de las obligaciones constitucionales del Ministerio Público, el respeto a la Constitución y los tratados internacionales, la protección y efectiva garantía de los derechos humanos, la garantía de la independencia e imparcialidad del fiscal y del sistema de justicia en su conjunto, el respeto a la dignidad de las personas, y aquí incluyo a todos los sujetos procesales o a quienes directa o indirectamente tengan vinculación con el proceso penal y con la atención victimológica respecto de, pues, esa reparación y atención que debe el Ministerio Público a la víctima del delito. El respeto a la igualdad, la no discriminación, el respeto a la pertinencia cultural, el respeto a los derechos de las víctimas, la garantía de la reparación integral y la garantía de la participación, en este caso sí, de la víctima del delito en el proceso en el cual... Pero cuando hablamos de persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos, cuando hablamos de reparación integral en casos de graves violaciones derivados del conflicto armado interno, los y las fiscales tienen una tarea más que encomiable. Tienen un compromiso con su propia institución, con el Ministerio Público, un compromiso con las víctimas del delito, un compromiso con Guatemala y su gente. Las autoridades del Ministerio Público dieron a conocer también hoy que evaluarán la situación en aquellos municipios en donde se ha decretado el estado de sitio. Cerca de cumplirse un mes del estado de sitio en 22 municipios del nororiente del país, las autoridades del Ministerio Público confirmaron que evaluaron lo actuado en estos municipios durante este tiempo y entregarán un informe el próximo 5 de octubre. Nos reunimos el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, por cuanto que son las tres instituciones que participaron en el quehacer durante este periodo del estado de sitio. A manera de evaluar, ¿verdad? Estuvimos evaluando toda la actuación que el día 5, si no estoy mal, se va a emitir un comunicado en forma conjunta para darle a conocer al pueblo de Guatemala los resultados de este periodo del estado de sitio.
para que todo el pueblo de Guatemala esté enterado, ¿verdad? ¿Qué evaluación, a qué conclusión se ha llegado? Hasta el momento, el presidente de la República ha decretado la prórroga del estado de sitio en estas comunidades. Esta medida ha avanzado en segunda lectura en el Congreso de la República. Vamos a dar paso a estas series informativas de Noticiete. Primera entrega de una situación dramática. El país de los árboles vive invadido por la basura. Resulta que, según estudios a nivel mundial, dentro de pocos años el nivel de contaminación crecerá en un 70%. Pero Guatemala no es la excepción y hay que empezar de inmediato a revertir el tema. La contaminación se puede definir como el cambio al entorno natural y que éste obviamente lo dañe. Es fácil venir y tirar basura en cualquier lugar. Lo difícil de esto son las consecuencias que puede causar. Hay varios ríos, lagos, mares y bosques dañados. Pero ¿saben ustedes hasta dónde puede llegar el daño que le causa al planeta tener este tipo de acciones? Los humedales son parte de una cuenca. Las actividades que ocurren en la cuenca arriba llegan a afectar todos los ecosistemas que se ubican en la cuenca abajo, ¿verdad? Entonces, en general un humedal no puede ser visto como una isla. Se encuentra fuertemente conectado con el entorno. Entonces, si hay contaminación en las cuencas arriba, ¿verdad? Por ejemplo, las cuencas que alimentan el área protegida son la cuenca del río María Linda, la cuenca del río Paso Hondo y la cuenca del río Los Esclavos. Si las actividades de contaminación que se realizan ahí arriba eventualmente llegan acá, ¿verdad? Entonces eso impacta negativamente en los ecosistemas del área. Realizamos un recorrido por una laguna acá en Monterrico, asimismo por el canal de Chiquimulilla y por los manglares. Estos últimos sirven como cuna de varias especies pesqueras de interés económico, no solo del sector, sino del país. Asimismo, aves locales y migratorias. Sin embargo, pudimos observar que a pesar de que hay grupos de personas que limpian estos lugares, en algunos momentos pudimos ver basura en los alrededores. También estos humedales están conectados con los océanos, ¿verdad? Con el mar. Eventualmente todos esos desechos van a parar al mar. Ya es de amplio conocimiento cómo afectan tortugas. Hace poco me parece que aquí en Guatemala encontraron una tortuga enredada en plásticos y en alambres. O sea, en general el impacto negativo sobre las especies es muy grande. Pero tal vez lo que no se visualiza también que afectando los ecosistemas y los medios naturales, a la vez tenemos un impacto al bienestar humano. Cada año al mar llegan entre 5 y 12 millones de toneladas métricas de desechos plásticos. Pero la playa no es el único lugar donde existe contaminación de desechos. Por ejemplo, en Guatemala tenemos alrededor de un kilogramo, o sea, 2 libras por persona al día de desechos. Un país desarrollado como Estados Unidos produce el doble, alrededor de 4 libras por persona al día, además. Porque en la medida en que hay un nivel de económico más elevado, pues hay más consumo. Para mitigar el daño se requiere de acciones y conciencia ambiental. En Guatemala se generan alrededor de 2 millones de toneladas de basura anualmente, la cual la mayoría de ellas se encuentra dañando los recursos naturales. La población mundial se ha sextuplicado en los últimos 100 años, la ocupación del territorio ha aumentado de forma exponencial, eso tiene una serie de consecuencias sobre el uso de los recursos naturales, sobre el uso de los espacios, sobre el uso de los océanos. Hace 100 años hubiera sido impensable que los océanos estuvieran tan contaminados como están ahora, como tan llenos de plásticos. El plástico es una materia muy útil, es fundamental y que seguirá existiendo, pero ¿por qué renunciar a hacerlo más reciclable? ¿Por qué renunciar a introducir un uso sostenible de esos plásticos? Entonces, la botella de plástico que tiramos, que se tira así sin pensar, pues si se tira fuera de una papelera, pues terminará de alguna forma o de otra, primero en un río y después en el mar.
¿Pero qué acciones se están tomando? ¿Acaso el reciclaje es una opción? ¿O se deben tomar medidas más drásticas para poder acabar con este problema? De eso es lo que le estaremos hablando mañana en nuestra segunda entrega de los reportajes especiales. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. El reciclaje, el tratamiento de las aguas servidas y tantos aspectos en los que cada comunidad puede colaborar que podríamos revertir este número que por el otro lado parece una amenaza y no solo para Guatemala, sino para el mundo entero. De una manera u otra es trabajo de todos nosotros y Noti7 pues tiene la consigna de hacer conciencia para que empecemos desde ya, porque de verdad el país de los árboles, el país merece algo mejor. Mañana la segunda parte de esta entrega especial de las series informativas de Noti7. Ahora la pausa. Este jueves se desarrollaron las primeras audiencias de la comisión específica a cargo de investigar el proceder de la CICIG durante su mandato. Personas que se sintieron agraviadas por la comisión dieron a conocer sus testimonios. Los familiares del ex decano de la Facultad de Medicina de la USAC, Jesús Oliva, quien se quitó la vida en junio del 2018 mientras permanecía en prisión preventiva, fueron los primeros en dar su testimonio. Esto, él necesitaba tratamiento urgente, él necesitaba psicólogos, psiquiatras, medicamento, un ambiente distinto. Y a pesar de eso lo envían a la cárcel nuevamente. Él ingresa un domingo, 3 de junio del 2018, nuevamente al Zavala. Iba custodiado por un batallón de 18 o 20 policías, esposado y como que era un delincuente. La historia ya la saben ustedes. 8 días después de haber entrado a la cárcel, mi esposo se suicida en el toldo donde trabajábamos, ¿verdad? Me llaman y me dicen que ya no está. Ante las denuncias sobre el debilitamiento de la integridad física de su hermano, ¿no recibieron ayuda? No. Pese a que era obligación de la CICIG y su personal ayudarlas. No lo hicieron. Al contrario, él después sentía pánico solo de ver a ese señor Rincón cuando lo miraba. Él era intimidante totalmente. ¿Ustedes sufrieron intimidación de parte del personal de CICIG? O sea, era muy molesto la forma en que se les quedaba viendo. Luego habló el padre de Andrés Imeri, un adolescente que fue golpeado por personal de la CICIG en 2017. Estos fueron hechos realizados ese día, actos inhumanos. Yo consideraría que son de lesa humanidad, porque tienen una alta preparación. No era correcto llegar a cometer este tipo de daños. No le prestaron ni siquiera primeros auxilios, inclusive obstaculizaron la salida de Andrés. Al yo encontrarlo de esa manera, este daño no se lo causó solo a él, sino a toda la familia. A mí me repercutió, yo soy un paciente diabético tipo 1, con mi suministro de bomba de insulina, nos ha cambiado la vida a todos. En ese momento el comisionado, por eso nosotros nos atrevemos a decir que hubo encubrimiento del comisionado, porque la respuesta de él, consta aquí también, indicó que ellos habían salido de vacaciones y que estando en su país, Uruguay y no sé qué otro país, habían respondido con un correo electrónico que renunciaba a sus cargos. La Comisión Específica de Investigación continuará escuchando testimonios el próximo lunes 7 de octubre. Realizarse diplomado en deportes y medios de comunicación, esta puede ser tu oportunidad si siempre lo has soñado. Para mayor información pueden comunicarse al 2410-3000, extensión 11270. Así que pues aprovechen este proyecto que realizan en conjunto MENTEC y la Universidad Regional de Guatemala con el apoyo de los canales de la televisión guatemalteca.
El Hospital General San Juan de Dios puso en funcionamiento 5 elevadores de última tecnología y hoy fueron inaugurados. Este jueves se puso en marcha oficialmente la primera fase de funcionamiento de elevadores del Hospital General San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios, el día de hoy, algo verdaderamente inédito. Esta es la primera vez que un ministerio se preocupa, y así como el gobierno se preocupa, por una institución que durante 25 años tiene los elevadores que no funcionan. Hemos funcionado durante muchos años únicamente con 2. Este es un hospital de 7 niveles en el cual circulan diariamente 10.000 personas y únicamente utilizan la rampa. Estos son los primeros 5 elevadores que se van a inaugurar de un número total de 17. La inversión total de los 17 elevadores es de 21.109.787 quetzales y se espera que a finales de noviembre sean puestos en marcha en su totalidad. Hoy se presentó un informe sobre la evaluación y trabajos en el libramiento de Chimaltenango. Según autoridades de Insibume, los daños en el libramiento de Chimaltenango se dieron a causa de la saturación de los suelos por la concentración de humedad provocada por las fuertes lluvias durante las últimas semanas. Al ser una zona de recarga hídrica, tiene concentraciones importantes de humedad dentro de los suelos. Además, estos suelos pues tienden a ser un tanto diferentes a los encontrados ubicados en las zonas aledañas. Este viernes se realizarán las evaluaciones geofísicas. Conred brindó recomendaciones para la mitigación de los hechos. Se enfocó en la continuación de los estudios y limpieza en el lugar para garantizar la seguridad vial de los usuarios. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, realizar o gestionar a la brevedad los estudios respectivos para la estabilización de los taludes en el que se dé cumplimiento a las normativas sugeridas en las normas de seguridad estructural 2010. Por competencia debe velar por el cumplimiento de los estándares constructivos y de la implementación de las medidas de mitigación en los taludes. A la empresa ejecutora, implementar las medidas correctivas a la brevedad posible, basada en estudios técnicos, hidrogeológicos, geotécnicos, entre otros, para garantizar la estabilización de los taludes en la referida estación. En el lugar hay 5 carriles habilitados. Sin embargo, para continuar con los trabajos cerrarán 2, los que conducen de la ciudad capital al occidente. Tentativamente, el paso estará habilitado con normalidad para el próximo sábado. Van a quedar 3 carriles del otro lado, que es donde vamos a aperturar. En la parte del bordillo central se va a colocar una malla para que cualquier desprendimiento de tierra que se dé sobre la cinta asfáltica, como ya lo explicó el ingeniero Galindo, lo que vamos a hacer es reducir el ángulo de inclinación del talud. Esto lo que implica es que hay que remover tierra del talud y cualquier desprendimiento de tierra que se dé sobre los 2 carriles que van a permanecer cerrados. Y para ello vamos a colocar una malla para que interfiera el paso de cualquier movimiento de tierra hacia los otros 3 carriles donde se va a estar dando la circulación. María René, hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, participó en un importante congreso y se refirió a diversos temas, como veremos a continuación. Pongo a disposición de la Gremial de Palmicultores nuestra red de 42 embajadas y 34 consulados de Guatemala alrededor del mundo, los cuales pueden asistir a empresas guatemaltecas para identificar nuevos mercados para el aceite de palma. Dichas representaciones diplomáticas en el exterior pueden brindar información detallada de las principales ferias comerciales de palmicultura que tienen lugar en el extranjero. En ese sentido, me es grato informarles que la Cancillería tiene provisto abrir, en lo que queda del año, 5 embajadas más y 2 consulados. Y para el próximo año está el proyecto de 5 consulados más que nos sumarán 7 nuevos de aquí a la finalización del año 2020. Todo esto, que estará incrementando nuestra red de embajadas y consulados, vendrá a fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo, pero también se suman al esfuerzo de la potencialización de la economía nacional. En particular, se tiene proyectado abrir embajadas en Indonesia y Tailandia. Durante los últimos 4 años, incluido este, Guatemala, de su presupuesto nacional, ha invertido cada año 50 millones de dólares
en reforestación. Significa que con este año estaremos juntando o llegando a la sumatoria de 200 millones de dólares invertidos en la reforestación de nuestros territorios. Por aparte, se refirió al tema de conflictividad y crimen organizado. Creemos que puede haber vinculación de algunos grupos que se dicen ser de defensa social o de los derechos humanos que puedan estar involucrados con temas de narcotráfico y crimen organizado. No estoy acusando, estoy diciendo que vamos a hacer todas las investigaciones pertinentes para evitar que muchas personas sigan en nombre de banderas muy filantrópicas afectando nuestra gobernabilidad. Este miércoles se disputaron varios juegos correspondientes a la jornada 11 del fútbol nacional. El líder Guastatoya visitó el Estadio Santa Lucía para enfrentar a Malacateco. Los Toros Rojos obtuvieron la victoria con gol de Wilber Pérez de penal al minuto 84. A pesar de la derrota, el Pecho Amarillo se mantiene como líder gracias al empate entre Municipal y la Antigua Guatemala. Además, Misco sumó otra derrota, ahora como local, ante Santa Lucía Cotzumalguapa. El único compromiso pendiente de esta fecha es el de Xelajú contra Comunicaciones. Esta mañana se dio a conocer la lista de jugadores convocados para la siguiente fecha FIFA, donde Guatemala enfrentará a su similar de Anguila el próximo sábado 12 de octubre en la Liga de Naciones de la CONCACAF y la selección de Bermuda el martes 15 de octubre en un juego de carácter amistoso. Entre los convocados por Amarini Villatoro destaca la presencia de Ricardo Jerez, Allen Llanes y Marvin Ceballos. El equipo que más jugadores aportó a la convocatoria fue Comunicaciones con 5, seguido de Municipal y Guastatoya con 4 futbolistas cada uno. Llegamos al punto final y nos despedimos con, pues, agradeciéndole como siempre el que esté con nosotros. Lo esperamos mañana en nuestras emisiones, pero tenemos una noticia muy agradable del Hospital General San Juan de Dios. Así es, María René. Ya veíamos cómo se inauguraron los elevadores y ahora pues concluiremos con la ampliación del área de cuidados intensivos en la pediatría o pediatría de este importante hospital nacional. Con eso nos despedimos. Feliz noche. Buenas noches. ...35 niños podrán ser atendidos de manera simultánea en el Hospital General San Juan de Dios en el área intensiva. Este jueves se inauguró el Intensivo Pediátrico 2 y se agregaron 23 camas a las 12 que ya funcionaban. Nosotros vamos a tener 35 pacientes en estado crítico pediátricos, que los tenemos distribuidos en dos áreas, en el Intensivo 1 y esta que es el área remozada, que se considera el Intensivo 2. Entonces lo que nosotros estamos buscando es de que todos los niños tengan acceso a tener un espacio en intensivo para que podamos aplicar los protocolos internacionales de atención que aumenta la probabilidad de supervivencia. ¿En esta área de intensivo se atenderán solamente bebés o hasta qué edades son los que tienen? Atendemos desde recién nacidos que nacen fuera del hospital, porque si un bebé nace dentro del hospital, pues va a intensivo recién nacidos acá mismo, pero recién nacidos que nacen fuera del hospital y por ser un hospital de referencia los trasladan acá, hasta niños de 12 años, nosotros los atendemos. Nosotros mejoramos en número de personal, en distribución de trabajo, en flujos de trabajo, entonces no solamente es una adaptación física, sino que en una cuestión organizacional para que pueda tener una mejor carga de trabajo, y eso es lo que ganamos principalmente, que las personas, enfermería, los médicos, podamos hacer un mejor trabajo funcional en un área más diseñada. La construcción y equipamiento de sistemas eléctricos y de oxígeno se realizó en 3 meses con una inversión de más de 225.300 quetzales.